Este es un vídeo de seguimiento de cómo va el acuario y de cómo sigue el ciclado. Hoy es sábado 26 de marzo. Ayer viernes hice unos test y estaba todo más o menos correcto. El pH lo tengo en... Bueno, ayer me dio por el color, no estaba ni en 7,5 ni en 8. O sea, será un valor intermedio. La temperatura la tengo en 24, más o menos estable. El nitrito está a cero, eso ya, esa parte del ciclado está ya resuelta. El nitrato, por el color, no me ha dado ni 50 ni 100. Aunque el color es más parecido al de 50, no es exactamente el de 50, entonces habrá un poco más. Entonces en este aspecto hay que esperar a que el ciclado se complete y se produzca la desnitrificación. Entonces, pues bueno, supongo que será cuestión de paciencia. ¿Y qué más? El KH estaba bien, estaba 8. De calcio no hice, porque bueno, en principio tampoco, no tengo corales, no tengo nada que tirar así de calcio fuerte, entonces no hace falta. Imagino que estará bien, pero si hay alguna variación tampoco creo que me repercuta mucho. Sí hice un pequeño cambio de agua del 5%, cambié 2 litros. Y bueno, en cuanto a cómo está de algas, pues la verdad es que el principal sigue parecido. Sí, hay algo de... hay alga marrón, no es exagerado, yo creo que está controlado. La grava la tengo bastante limpia. En el refugio es que prácticamente no hay alga, o sea, está bastante limpito. Haré ahora unas tomas y de cerca, para que se vea un poco cómo está la roca, cómo está la grava, y a ver si puedo sacar... Ahora tengo a la vista el ermitaño en el refugio, entonces bueno, a ver si sale. Y también creo que lo tengo a la vista en el principal, porque son los dos únicos animales que no suelo ver siempre. Entonces bueno, y claro, no es difícil que casualidad los tenga a la vista cuando hago la grabación. Nada, vamos a ello. Voy a ir ampliando para que se vea un poco cómo está el tema.
esas manchitas que se ven ahí, que son moradas. Exactamente no sé qué es, puede que sea cianobacteria, pero bueno, es poco lo que hay y bueno, creo que no es preocupante. Además, bueno, estoy en el ciclado y el que aparezca alga marrón, filamentosa, cianobacteria, pues supongo que es normal. Y mientras no sea algo que lo ocupe todo y que se convierta en una plaga, si es en zonas muy puntuales, pues bueno, supongo que no habrá que preocuparse. Ahí está una de las quisquillas. Y el ermitaño, a ver por dónde está. Voy a cambiar de ángulo para que se vea desde el otro lado. Ahí lo mismo, la arena está bastante limpita en general. Y la roca principalmente lo que tiene es alga, yo creo que es alga marrón. Bueno, creo que se llama así. Y bueno, ahí podemos ver. Hay un caracol. Ahí tenemos otro. Y por detrás hay otro, lo que pasa es que no. En la posición en la que tengo la cámara no se ve. Luego quisquilla, pues aquí está una. Y la otra anda por ahí. Nada, ahora no. Justo antes he hecho una grabación del ermitaño de este acuario, pero ahora no sé por dónde se me ha metido. Entonces, bueno, de seguido a esta grabación incluiré un trozo de grabación que he hecho antes con lo que he ido tomando, y ahí se ve ya el ermitaño de esta urna. Pues al principio están las dos quisquillas, están en este acuario los tres caracoles, los dos ermitaños, o sea que está todo más o menos correcto. Y nada, seguiremos esperando que concluya completamente el ciclado.